Antes de conocer a Jesús, conocí a María, a Mariam, su madre. Ella fue la que me preparó realmente para enfrentar ese momento con Jesús. Me explicó que yo tenía esa capacidad para enfrentarlo a Él, conocerlo. Él quería que viviera yo algunas experiencias antes de que Él llegara. Y de esa manera, ella se manifestó en mí, se dejó ver. Al primer ser de luz que yo pude identificar plenamente es María. Y a partir de ahí empezó. ¿Fue una preparación entonces? Fue una preparación como de un año. Ella me decía que hiciera ciertas cosas, que construyera cosas, que aprendiera. Me enseñó a comulgar con pan y con vino. Me dio a saber que ese valor de respetar lo que su hijo quería que hiciéramos era grande y era divino. Y muchas religiones han cambiado algunas cosas y ningún hombre en este mundo puede cambiar cosas que él dijo o hizo. Entonces, hemos perdido muchos valores espirituales. Eso ha generado que nuestra alma se desprenda. Eso quiere decir que tu alma no participa en las travesuras que tú hagas. Ella se mantiene firme, pero si tus acciones son merecedoras de que esa alma guarde distancia de ti, lo va a hacer. Como lo que nos mencionaba, que es el alma, es, bueno, yo estoy aquí, te estoy cuidando, pero yo no soy responsable del 100% de lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Ella te anticipa, te da avisos, te dice, no hagas esto, no comas, no vayas a esa fiesta hoy, sal más tarde, no te juntes con esa persona. Y nosotros esos avisos, sí, no les damos importancia. El alma, aunado a eso, no se cansa de darte avisos y avisos, aunque tú no quieras escucharla. Es como su tarea. Nosotros somos muy necios. Tiene una tarea complicada con nosotros. Debemos de aprender a escuchar. Jesús nos anticipó eso, que éramos ciegos y que éramos sordos. Físicamente, te voy a narrar el día que lo conocí. Sí. ¿Cómo fue? Yo acababa de despertar y me estaba vistiendo y fui a recoger unas botas que tenía en otro cuarto. Al sentarme a poner las botas y alzar la mirada, ya estaba parado frente a mí. Y me preguntó que si sabía quién era. Y sí le dije que sí, porque su madre me lo había descrito ya a él físicamente. Yo no lo había podido ver. Pero ella me dijo cómo era para que yo lo identificara en el momento que él se presentara, que él iba a escoger ese momento. Y lo que noté en él me sorprendió mucho, porque era un parecido físico bastante, no era poco. Me sorprendió. ¿Pero parecido a quién? Parecido a mi rostro, muy parecido a mi rostro. Okay. Su rostro de él y mi rostro se parecen mucho. Pues igualito. Casi. Porque él es más delgado que yo. Y me sorprendió al verlo, porque tenía la barba exactamente como yo la tenía esos días. Yo casi no me la dejo crecer. Y tenía su barba marcada exactamente igual como yo me la dejaba. Y eso me sorprendió más. Y empezó a platicarme cosas que su madre ya me había dicho que me iba a preguntar, como el color de sus ojos, por qué eran de ese color. Fueron muy claros y muy precisos que sus ojos eran color café claro o miel. En algunos puntos lo conocen como miel a esos ojos. Y me dijo que porque él nos ve a nosotros con dulzura, por eso el significado del color de sus ojos. Me explicó también por qué era importante que viera yo siempre sus ojos. Me enfocara mucho
en las veces que lo presenciara, que sus ojos fueran esos. Me dijo que Satanás se podía presentar idéntico a él. Solo hay algo que no podía hacer: su mirada. Él nos ve a nosotros con misericordia, me refiero a Jesús. Y Satanás no, nos ve como presa. Entonces, tiene otra mirada y sus ojos de él son azules. ¿Azules? Sí, como yo lo veo, son azules. Y he tenido ya muchas experiencias porque yo no quería enfrentar ese mundo de demonios. Pero me dijo que también estaba preparado. En ese año que estuve con María, me dijo que podía desterrar demonios, que podía curar a gente que estuviese endemoniada con solo tocarla. Y empezaron a suceder esas cosas. Yo les decía que no, porque era una lucha justa. Yo era hombre y ellos eran más poderosos que yo. Y me explicó por qué podía yo desterrarlos, que no tuviera miedo. Y empecé. Y así fue creciendo todo ese mundo espiritual que yo a estos días le llamo conciencia. He aprendido que el nombre de Jesús es Yeshua. Jesús se nos dio para quitarle poder a ese nombre. Entonces es importante que el mundo conozca primero el nombre de su Dios, el real, porque nosotros identificamos mucho a Jesús, pero no sabemos quién es Yeshua. Y es el mismo, solo que le quitaron el nombre. Sería como usted menciona, para restarle fuerza. Exactamente. Satanás logró que el mundo conociera a Jesús para restarle poder a Yeshua, porque él nos anticipó también que en su nombre podrían ser desterrados demonios. Entonces, Satanás es un demonio, pero un demonio hábil e inteligente, y de maldad, y logró cambiar y modificar las cosas a su conveniencia. Entonces, es importante que el mundo conozca su nombre. Algo básico para toda la humanidad, para que alcance ese grado de humanidad, porque ante los ojos de él, todos somos hombres. Y alcanzamos el grado de humanidad cuando podemos tocarnos el corazón por alguien que no lleve nuestra sangre. Ahí empieza la caridad, porque si yo pido por mi padre, por mi hermano, eso no es ni fe ni caridad, eso es conveniencia. Me conviene que mi sangre esté bien y por ellos pido. Entonces, lo interesante en esto es que cuando yo empecé, lo primero que me dijeron que yo no podía curar a mi familia. A mi familia le iban a curar a otras personas, no yo. Y yo podía curar a quien sea, menos a mi sangre. Y me explicaron por qué. Y se me hizo lógico, se me hizo conveniente, porque si mi familia supiera lo que yo puedo hacer, por automático iban a pedir un boleto VIP junto a Jesús. Desde luego. Entonces, se me hizo lógico. Y aprendí a enfrentar también a mi familia, porque el hecho de hablar de Jesús, lejos de que una a la gente, rompe ese vínculo. Solo que él es muy concreto, no hace mucha plática, solo me dice qué es lo que voy a hacer, cuál es su voluntad de ese día. Me dice un ejemplo el día de hoy. Sí. Iba yo circulando y me detuvo en una camioneta. Me dijo: tengo ganas de escuchar de los labios de unos hombres la oración del Padre Nuestro, pídela. Y venían dos personas caminando. Y me acerqué a ellos y se las pedí. Y me regalaron el Padre Nuestro. Antes de eso me había dolido el corazón muy fuerte. En cuanto empezaron a hacer la oración, se desvaneció. Y me sentí feliz y a la vez triste. Porque no hemos entendido que Él tiene la necesidad, como nosotros, de recibir algo. Siempre le hemos pedido sanación, abundancia, dinero, trabajo, alimento, todo. Pero no somos capaces de hacer nada por él.
E incluso en algunas religiones creen que su sangre nos hace salvos de nuestros pecados. No, señores. Cada quien va a ser juzgado en forma independiente. Las acciones tuyas no las paga tu hijo. Entonces, ¿cómo es que matar a un justo, a un hombre sabio, a un pueblo lleno de ira, de rabia, le dé la salvación? Pongo mucho este ejemplo donde voy a hablar de él. Pregunto cuántas personas tienen hijos y que levanten su mano. ¿Y quién de ellos considera que su hijo es bueno? Y casi todos alzan su mano, aunque estén conscientes que su hijo es marihuano, ratero, ha violado, ha hecho muchas cosas. Los padres siempre van a hablar bien de sus hijos. Ese es el ejemplo perfecto. Esto quiere decir que su padre es un Dios de misericordia. Por lo tanto, es incapaz de mandar a su hijo para que un pueblo lo mate. Si ustedes, siendo hombres, no son capaces de mandar matar a su hijo a golpes, no creo que un Dios de misericordia y de amor sea capaz de mandar matar a su hijo. Máxime que Él nos lo mandó para enseñarnos a encontrar nuestra conciencia. En las religiones nos dicen que nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. No, señores. El mundo ya estaba aquí y Dios dijo: voy a mandar a mi hijo para enseñar al hombre que con sus acciones, con sus pensamientos y con sus palabras pueden alcanzar la gloria eterna. Y mandó a su hijo al vientre de María, Mariam, y ahí empieza la historia. Esto quiere decir que Él nos mandó un maestro. Y nosotros nos dejamos aconsejar por la oscuridad y por los demonios y le dimos muerte a un hombre llamado Yeshua, que casi el mundo lo reconoce por Jesús. Es como mal lo nombran. Así es. Lo interesante de todo esto es que Satanás mata a ese hombre. Lo que nunca pensó es que ese hombre, con sus acciones y sus pensamientos, iba a convertirse en su peor pesadilla, porque se iba a convertir en un Dios. Un Dios que vence a la muerte y es capaz de perdonar al pueblo e incluso a los que lo torturan, los perdona. Sus palabras fueron muy claras. Padre, perdónalos, lo sabe lo que hace. Esas palabras están muy claras. Pide perdón por la ignorancia que ustedes viven. Es importante que ustedes tomen ese perdón. Si ustedes toman ese perdón que Él entrega, su alma se llena de gozo y de paz. Eso se hace de una manera muy sencilla y práctica. Jesús no es complicado, es práctico. Repito las palabras que Él da y te voy a dar la respuesta. Sí. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El hombre, Yeshua, tomó ese perdón que tú entregaste en la cruz, lo llevo a mi corazón, lo dejo entrar y lo hago mío, para que a partir de hoy vivamos en comunión, mi alma, mi ser, mi espíritu y tú. Mi Dios, te pido que escombres este cuerpo y lo purifiques para que sea una digna morada de estar contigo. Aleluya y amén. Eso sería todo. No es difícil. Requieres un instante, pero un instante de conciencia para tomar ese perdón y hacerlo tuyo. ¿Quiénes tienen que hacer eso? ¿O quiénes tenemos que hacerlo? Todos los que quieran pertenecer a ese reino de Jesús, porque claramente dijo que su reino no pertenece a este mundo y es real, no pertenece.
porque nosotros somos unos seres desalmados. Somos un mundo de hombres que han logrado perder su alma. Por lo tanto, apartarse de él. El reino de Dios, me refiero a Yeshua, Jesús, como ustedes lo conocen, es de hombres que tienen su alma, que agradecen a su alma el poder sentir y respirar. Ese es el mundo y ese es su reino. Claro, con todo esto que nos viene comentando usted, es información que directamente le ha proporcionado Jesús. Sí, totalmente. Y cuando él lo ve, cuando usted se reúne con él, ¿cómo es? O sea, ¿cuánto dura todo ese proceso, esa conversación? ¿Qué, 10 minutos, 20 minutos, una hora, cuánto? Normalmente es de minutos, pero me entrega mucha información que yo voy digiriendo en media hora, una hora. Su presencia de él dura de 3 a 5 minutos, no más. O sea, rápido. Es rápido. Él me entrega lo necesario. Hay días que en los que estoy curando que se queda, yo lo veo todo el día, totalmente todo el día. Está a un lado mío cuando estoy en una curación. Él está ahí, lo veo, lo puedo ver plenamente. No se retira ni un instante. Ya. ¿Pero depende de la gravedad de la persona que usted esté atendiendo? No. ¿O de qué depende? Depende de que la gente haya pedido que él esté y sí se presenta. O sea, si la gente que viene con usted sí. Ya anteriormente estuvo pidiendo que lo acompañara, que le ayudara, sí. Basta eso y él se presenta. En ocasiones, por ejemplo, cuando él me da como enseñanza, sí. Él viene, si estoy haciendo una actividad, me dice que me detenga, que quiere hablar conmigo. Yo monto mucho caballo y me detiene el caballo, me baja, me explica y me deja continuar mi día. Okay. Esa información que me dio de un minuto, yo duro días en entendiéndola, porque me dijo esto, y como que se va disolviendo poco a poco. Tardo en días en comprender todo, sí. Y voy ejerciendo algo. Yo le pido a él siempre esto, que me dé 3 señales, que me confirme 3 veces para poder hacer las cosas, porque yo me puedo equivocar como hombre y tomar decisiones equivocadas y querer engrandecer lo que él me da, haciéndole saber a la gente que soy yo, pero no, yo tengo muy claro que Sergio no puede curar, pero me queda mucho más claro que Jesús y Yeshua. Si dejo que mi ser lo ocupen para entregar esa información, lo puedo hacer. Entonces yo soy como un tubo de PVC, que solamente canalizo la información, se las entrego. Ustedes sabrán si la hacen útil, si la guardan, si la queman, si la destruyen. Mi tarea es entregarla. Y hacer comprender también, al entregarla, que esa información es valiosa. Y que tomen tantita conciencia quién se las está dando. Esa es la importancia de las curaciones. Que yo, la gente ya se acostumbró y me pide una curación, pero yo le llamo conciencia. Conciencia, no curación. No curación. Pero les explico y me vuelven a hablar y me dicen, ¿puede ir a otra curación? Está bien, voy a otra curación. Cuando tú tienes conciencia, sí. Dejas de hacer muchas cosas. Ejemplo. Vamos a hablar de la diabetes. Ustedes le llaman enfermedad. Esa enfermedad llega por esto. Un mal hábito y una mala disciplina de alimentación. Cero ejercicio, cero agua. O se hace que te olvidaste de tu cuerpo. Tu cuerpo solo reclama que lo cuides. Eso se manifestó en una enfermedad llamada diabetes. ¿Qué crees? No estás enfermo. El problema es este, que si tú vuelves a cuidar tu cuerpo plenamente, podría estar un diabético más sano que alguien que no tiene diabetes, que el mismo diabético. Si tú respetas tu cuerpo, o sea, que al diabético lo obligaron a respetarse. No es enfermedad, es olvido. Okay. Y el olvido es inconsciencia. Tomas conciencia de que hiciste mal, te empiezas a alimentar, tomas agua, llevas tu tratamiento, hasta las pastillas dejas. Si tu tratamiento lo llevas, y no es un tratamiento de vida
complicado o riguroso. Está simple. Pues sí. Ahora, cuando viene una persona con algún padecimiento, con alguna enfermedad quizá crónica, ¿qué pasa? ¿Usted lo ayuda a que recupere la salud? Yo lo ayudo a través de Yeshua. Yo puedo leer a las personas cuando vienen con su enfermedad, porque yo no hablo con ellas. Normalmente un enfermo te miente, porque él quiere explicar terrenalmente por qué tiene esa enfermedad. Entonces, básicamente va a mentir. Porque él va a decir, me enfermé porque hice esto o Dios me castigó. No, señor. Algo que no va a mentir es su alma. Y yo puedo hablar con su alma. Su alma va a pedir lo justo. Que no atormente cosas que ella hizo en el pasado. Hombres que cometieron travesuras, que creyeron que no tenía ningún sentido. En ese momento cambia todo. Porque su alma pide lo justo. Aquí, amigo, casi todos los enfermos vienen pidiendo, como te repito, su sanación. Yo lo que hago es que tomen conciencia que son hijos de Dios. Y si logro que ellos tomen conciencia, por automático Dios los ayuda. O sea que tu sanación está estacionado en la conciencia. O sea, está en nosotros mismos. Exactamente. Exactamente. Puedes, mi tarea es como hacer que tú generes, que tu ser de luz individual y tuyo detone en ti. Pero para eso tienes que hacer la renuncia, comulgar, el bautizo y la comunión. Tal cual Él las hizo. Tal cual ustedes las leen, se sumergió en el agua, renacer del agua. Comunión, pan y vino, pan y vino. Cada cosa que tú modifiques, te aleja de Él. Claro, pero en esta parte, ¿cómo podemos hacerlo si vemos que ya está muy deteriorado todo lo que ha hecho la Iglesia Católica? El problema es ese, que ustedes piensan que Jesús es religión. No, señor. Jesús es fe. Y la fe fue dividida en más de 2000 fragmentos llamadas religión. Por lo tanto, no está ahí. Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Jesús nació en cuna judía. Y esto quiere decir que cuando Él predicó entre los judíos, nunca dijo, el ser judío te hace salvo. Nunca dijo eso. Mas sin embargo les enseñó a los judíos a entender la fe hacia su Padre. Entonces, esto quiere decir que nosotros necesitamos aprender a tener fe, no a pertenecer a una religión. Hay que buscar la fe interna, no la religión. Ahora, cuando una persona viene con alguna enfermedad, ¿usted la ve, lo toca y sana? ¿O cómo es ese proceso? Ya nos explicó que la sanación está en nosotros y hay que seguir ciertos patrones de vida y de conducta, ¿no? Para modificar y que vaya viéndose los beneficios. Pero la gente llega con usted y luego se cura. Sí, solo que tengo que explicar este proceso. En un tiempo curé en un mecanismo diferente. Ajá. Sí. Ese mecanismo era dejarlos hablar, que expresaran lo que tenían y después los curaba. Después cambió, me dijo, ahora no los dejes hablar, diles todo lo que traen, no los dejes hablar. Bien, y les decía, tú sufres de tal, tal, tal cosa, todas sus enfermedades, podría ser desde niño, si querían, desde esa etapa, desde el vientre, hasta el momento que llegaron conmigo. Pero sí, que las personas le hablaran a mí. Me hablaran a mí. Yo leía todo su experiencia espiritual, y podía ver todas sus enfermedades, todo lo que le atormentaba, sí. Todo lo que se callaba. A veces no es conveniente hablar, porque voy a narrarte una curación. Llegaron dos padres y su hija de 16 años.
que su hija estaba enferma. Y yo desde que la vi, yo vi que era lo que tenía. Y le dije a ella, ¿quieres hablar a solas o quieres que hables con tus padres? Y me dijo, no, no tengo nada que esconder. Le dije, ¿te convendría hablar a solas? Me dijo, no. ¿Me das libertad? Le dije, ¿de hablar entonces? Sí. Le dije, yo sé que te atormenta. Tú tuviste un aborto hace poco. Tus padres no lo saben. Y lo que tú tienes son las secuelas de ese aborto. Ellos piensan que tú estás enferma de otra cosa. ¿Por qué no mejor les dices la verdad? Tu alma va a estar más tranquila, vas a poder dormir. Y ya no te va a atormentar lo que hiciste. Le digo, y para que veas que sí puedo hacer cosas y ya no dudes, porque tú vienes dudando, le voy a pedir a Yeshua que me preste a tu bebé y te lo voy a poner en tus brazos. Y tú lo vas a alimentar. Esto quiere decir que de tus pechos va a brotar leche. Lo alimentas, le pides perdón, me lo das, le pongo un nombre y se lo entrego. Y ahora sí, ese niño que dejaste tirado, lo va a recoger, va a entrar a ese reino y va a tener nombre. Y va a ser un verdadero ángel. Y va a dejar de ser tu tormento. ¿Quieres que lo haga? ¿O otro día? Sus padres estaban sorprendidos y le preguntaron que cómo es posible que no les había dicho. Terminó la curación, le ayudé a la muchacha y los padres no podían creer cómo es que supe yo que ella tuvo un aborto. Le dije, es que en las curaciones yo no me enfoco a preguntarle a ustedes. Por el contrario, su alma se enfoca conmigo a pedir lo necesario. Entonces, no me culpes, le dije. Yo pedí perdón y pedí permiso antes de hablar. Ella me autorizó. Yo no hubiese querido que te enteraras lo que estaba pasando. O sea, pero hasta ese momento los papás se enteraron. Hasta ese momento se enteraron. ¿Y si había sido un aborto? Sí. Le pude dar hasta el nombre de la persona que con la que tuvo esa relación y por qué lo perdieron. ¿Por qué se generó el perderlo? Claro. Entonces, hay veces que esa es la parte inconsciente a la que yo me refiero, que incluso sabemos, pero queremos eludirla. O sea, la guardamos en la inconsciencia. Y es lo pero, que nos está afectando. Y esa carga, pues la andas arrastrando. Súmale otra travesura y otra y otra. Entonces ya es un morral pesado. Eso es lo que nosotros debemos de descargar. ¿Cómo podemos descargar ese morral que usted menciona con tantos pendientes que quizá traigamos ahí? Está muy sencillo. El primer paso es arrodillarse. El arrodillarse quiere decir que yo quiero demostrar mi humildad. No me vengo a humillar, vengo a demostrar que soy humilde. Okay. Y a pedir misericordia a ese Dios de misericordia. Y le entrego mis pecados de los que yo me acuerdo. Pero es más importante entregar de lo que no me acuerdo. Porque ahí está guardada la inconsciencia. Si tú le dices, te entrego mis pecados, me acuerdo de estos, y no me acuerdo probablemente de los más graves, o no los quiero nombrar, quiero eludirlos, no permitas que se queden en mí, retíralos. Me postro ante ti para poder un día ser digno de estar junto a ti. Esto quiere decir que tú estás dándole ese lugar a ese Dios para que Él te purifique a ti. Nosotros tenemos el entendido que Él perdona y abusamos de eso. Sí, porque lo damos en automático. Lo damos por automático, que todo lo que tú haces ya está perdonado. Claro, sí. Si hoy me porto mal en la noche, pero ya sé que mañana temprano ya tengo el perdón en automático. Sí, otro. En algunas religiones hacen travesuras toda la semana y el domingo van a misa, se duermen un rato, meten su mano a su bolsa, dan unas monedas. Y ya a Dios le compraron la misericordia, la indulgencia, el perdón, la sanación. O sea, haz de cuenta que el fin de semana Yeshua está como al 2x1, como si fuera una tienda de conveniencia. Pero no es así. Pero no es así. Donde existe una moneda, por pequeña que sea, aunque sea de un centavo, Él desaparece en ese momento. ¿Por qué? Él dijo esto, al César
lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, donde hay una moneda, él no está. Le ha dado un mensaje en general. ¿Como para todos los hombres? Sí. El mensaje es este, está fácil. Conciencia. Nada más. El detalle es que el hombre no quiere lograr encontrar su conciencia. Ya vive cómodo en la inconsciencia. O nos da miedo ser conscientes. Sí. Exactamente. No hay más claro, no hay más claridad que la conciencia. La conciencia está así con la fe. Claro. Entonces, si tú quieres ser un hombre de fe, primero tendrías que estar consciente. Alguien que no tiene conciencia no puede tener fe. Claro. E incluso no puede comer, no puede dormir, no puede muchas cosas. Quizá algún mensaje que le haya dado para el 2017. Yo creo que este mensaje lo dio desde el año cero, sí. que a él se le cuenta. Ajá. Ámense y respétense. No hay otro mensaje más fuerte que pueda superar ese. El amar y respetar te da calidad de vida y te llena de paz. Entonces, como te dije hace un instante, sí. Nadie en este mundo podrá dar mensajes en el nombre de él. No. Solamente comparto lo que él quiere que ustedes entiendan, que no han comprendido, que ahí está. Yo no estoy cambiando nada. Yo no les dije, ahora no quiero que comulguen con pan y con vino, ahora quiero que comulguen con refresco y con una galleta. No. Los canalicé en lo mismo. Lo que les estoy dando, ustedes ya lo saben, solo que no lo han querido comprender. Esa es la inconsciencia. Si tú aprendes a amar y respetar, estamos del otro lado. Yo lo llevé a una acción. Yo a donde voy, trato de no saludar de mano. No es que sea malo o bueno, sino trato de cumplir una acción que él me pidió, amar y respetar. Entonces, me toco el corazón. Inclino mi frente, cierro mis ojos y vuelvo a levantar mi rostro y extiendo mi mano. Esto quiere decir, mi amor y mi respeto es para ti. Okay. Es tuyo. Si tú logras hacer eso con los demás y los demás contigo, se acabaría todo lo que está pasando. Así es. Y le hemos dado valor a cosas que no valen. Hay que darle valor a lo que ustedes creen que no vale. Es un mensaje muy esperanzador, es un mensaje, yo creo que no le hace daño a nadie, ¿no? Al contrario, nos beneficia el llevarnos bien entre nosotros. Claro. Pues ese mensaje, los políticos lo conocen perfecto y lo utilizan en contra de ustedes. Les dan mensajes bonitos, cómodos, endulzan su oído y los tienen viviendo con el pie en la garganta. Jesús solo quiere que se amen y se respeten. Nada más. Nada más. Jesús no es política. Muy bien. Jesús es respeto y amor. Ahora, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? Ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué, se han acercado con usted? ¿Han estado aquí? ¿Qué ha pasado con ellos? Las veces que he tenido contacto con ellos, me han dicho que sí creen en lo que hago, pero que lo mío es para estar en la calle. Porque mi don es para ayudar en la calle. Ellos ya son una institución. Entonces, su estilo, su política, no encajo yo en ellos, porque primero imagínate que les dijera a sus fieles, no den dinero, comulguen en su casa. Las palabras de Dios dicen muy claro, mi cuerpo y mi sangre se quedan aquí, vino y pan. No le da potestad ni a su madre ni a los apóstoles. O sea, sé que tú podrías comulgar solo. Por tu ignorancia, vas, escuchas una misa, medio te duermes, a la hora de la comunión despiertas, tomas una comunión que ya no es la que Jesús dijo. Él dijo pan y dijo vino. Si cambia alguna de las instancias y quieren endulzarte el oído diciendo que esto tiene el mismo valor que el pan y que esto tiene el mismo valor que el vino, bueno, son decisiones terrenales. Ahí no intervino Jesús. Es su decisión. Y también sé por qué lo hacen. Porque un pueblo que vive en la ignorancia es mucho más fácil de dominar.
No se te olvide que la riqueza más arca del mundo es la iglesia. Así es. Desde luego que esto no le gusta a la iglesia, ¿no? No. Ni a los sacerdotes. En su totalidad. Por eso las veces que he intentado hablar con ellos y decirles, cambien solo esto, ya no participen en los viacrucis, en el recuerdo de cómo torturaron y mataron a ese Dios. No lo hagan, no lo permitan. Ustedes viven y comen de él. ¿Cómo es posible que cada año quieran revivir eso? Algo importante que le dije a un sacerdote y que me dijo que no valía nada. El sábado de gloria. Le dije, ¿qué festejan el sábado de gloria? Es pregunta, le dije. Y me dijo, pues, que Jesús entregó su sangre por nosotros. No, señor, le dije. Porque en ningún momento él se azotó solo. En ningún momento él se clavó la lanza. En ningún momento él se crucificó solo. Eso lo hizo el hombre. Ahora algo importante. El sábado de gloria ustedes festejan, comen, se divierten. Hay hasta fiesta. Y el sábado, Jesús o Yeshua todavía estaba muerto. Él resucita un domingo. Quiere decir que ustedes estaban festejando la muerte del hombre que logró convertirse en un Dios. Imagínense qué equivocación. El mundo que tome conciencia, el ser que tome conciencia, se alinearía en su totalidad con él. No hay más, hay que ser conscientes. Y es el mensaje. Ese sería el mensaje. Despertar tu conciencia.